Muy buenas tardes, colegas, amigos músicos. Muy buenas tardes a todo aquel que se está sumando a esta transmisión en vivo. Desde la organización ProBandas Latinoamérica, con sucursal aquí en Perú, queremos darle la bienvenida, queremos saludarlo, más en estas circunstancias en donde este tipo de comunicación se hace cada vez más frecuente y ya estamos acostumbrados. Queremos también hacerle extensivo el saludo a los amigos de todo el Perú y de toda Latinoamérica, esperando como siempre que se encuentren llenos de salud. Es muy probable que estés pensando en el pronto regreso de los ensayos con tu banda de música, ver a tus estudiantes, interpretar los temas que se quedaron en el tintero, participar en los eventos que normalmente estamos acostumbrados. Pues es lo que estamos esperando también nosotros. Pues aquí hay una pregunta. En el contexto que nos estamos manejando, ¿estamos listos para volver a la banda? ¿Estamos listos para reiniciar nuestras actividades con la certeza de que todo va a estar bien? ¿Conocemos cuáles son los protocolos que deberemos seguir en nuestras actividades musicales? ¿Serán los mismos protocolos que han ido implementando las actividades que ya se reiniciaron? Bueno, ProBandas, en su intención de siempre proveer a los músicos en general de herramientas que nos puedan ayudar en nuestras actividades, hemos propuesto esta tarde hablar y responder esa gran pregunta: ¿estamos listos para volver a la banda? Cuyo objetivo de esta tarde entonces va a ser conocer las consecuencias físicas del contagio del virus COVID-19 en los músicos de instrumentos de viento. Hay muchos mitos que se están dando. Conocer los resultados de las diferentes investigaciones científicas realizadas en el mundo sobre el COVID-19 en el uso de instrumentos de viento también. Descartar pensamientos y creencias sin fundamento científico sobre los riesgos de las prácticas musical colectiva en las bandas de música. Proponer como conclusión una rutina de acciones, los llamados protocolos, que permitan a los músicos mantenerse a salvo del contagio del virus durante y después de los ensayos individuales y grupales. Proponer una infraestructura adecuada a cambio de condiciones de la sala de ensayo para evitar la propagación del COVID-19 entre los integrantes de la banda de música. Y para esto, hoy vamos a tener la presencia de dos personalidades, uno en el ámbito musical y un especialista en el COVID, justo en lo que estamos pasando en estos momentos. Uno de ellos es el maestro Sixto Montesino, al cual ya hemos tenido la fortuna de conocerlo y contar con su sapiencia y conocimientos en varios eventos que se han organizado aquí en el Perú. Él es el profesor de la Universidad Santa María de California, director de la banda de la Universidad Santa María de California en Estados Unidos. Además, ha venido aquí al Perú como expositor del Congreso de ProBandas, el que se realizó en Leoncio Prado. También ha estado invitado por la UGEL 3, en donde hizo un seminario acerca de dirección musical junto con nuestro amable maestro representante del Perú, Wilfredo Tarazona. Es además el director invitado de la Clínica Midwest de Chicago, evento muy importante en lo que se refiere a las bandas de nivel mundial. Con ustedes quiero darles la bienvenida al maestro Sixto Montesinos. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo está usted? A lo mejor podemos prender el micrófono que lo tenemos. Okay. Ahora sí estamos listos, maestro. Su saludo para los que están esta tarde en este evento. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a ProBandas y a todos ustedes por invitarme a esta plática tan importante en unos tiempos tan
difíciles, tan complicados, pero también tiempos en donde estamos viendo nuevas posibilidades de expandir todo lo que está, lo que estamos haciendo para bandas. Y es para mí un honor poder estar con ustedes. Como mencionaste antes, yo ya he estado en Perú y les tengo a todos mucho cariño y me encanta, y espero que ya cuando todo esto del coronavirus pase, pueda volver a ir a Perú otra vez y visitarlos en persona. Por supuesto que sí, maestro. Estamos ansiosos de seguir contando con su presencia, y una vez que pase esto, téngalo por seguro que volverá aquí a Perú. Me permite, maestro, quiero también presentar al doctor Miguel Espinosa. El doctor Miguel Espinosa es un especialista en justamente en lo que estamos viviendo. Él es médico intensivista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico auditor en maestría en gerencia en salud, instructor internacional de la FCCS, de la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos. Y bueno, pues en estos momentos es quien está, como diríamos en el argot popular, donde las papas queman. Con ustedes quiero presentar al doctor Miguel Espinosa. Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecer por la invitación a ProBandas y por permitirme compartir con ustedes algo de la experiencia que tenemos en este manejo de la pandemia y los pacientes que llegan a la terapia intensiva. Pero el enfoque que ustedes me están obligando a ver, como conversamos en una oportunidad, es diferente, ¿no? Es verlo desde el punto de vista de una actividad como la de ustedes, en el cual se interpreta instrumentos musicales que, por ser, en el caso de la banda, vientos, se tiene algunos prejuicios y algunos mitos quizás respecto a la posibilidad de que esto sea una forma de contagio o que pongan a la gente a esto, ¿no? Creo que en el desarrollo de la charla podemos sacar algunas conclusiones y estaremos a disposición para cualquier pregunta, de tal manera que podamos aclarar lo más posible cualquier duda. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Bueno, pues quiero aprovechar además hacer llegar y hacer extensivo el saludo a todos los que conformamos el equipo de ProBandas, también a los que se están haciendo presente, como Juan Morales, Marcelo Montenegro, Celedonio, Carlos Granton, Luis Rodríguez, Luz Chambergo. Les agradecemos por su presencia. Y nada, vamos a iniciar con una pregunta que tiene que venir de todas maneras, y es con respecto al tema del COVID-19. ¿Cuál es su experiencia en el tema del COVID-19 y por qué será importante este espacio para los asistentes? Doctor Miguel, usted tiene la palabra. Gracias. Cuando empezaron a llegar noticias respecto a esta epidemia alrededor de enero, febrero, se veía tan lejana la situación, se veía algo dramático ver pacientes o personas que desfallecían en las calles, pero lo veíamos lejano. Incluso cuando esta epidemia se trasladó a Europa y empezaron a ocurrir casos en Italia, España, creo que en Latinoamérica seguíamos viendo este tema un tanto lejano, ¿no? Cuando ya nos tocó la puerta en marzo, empezamos a ver que muchos de nosotros no estábamos preparados y lamentablemente las autoridades quizás no hicieron el adecuado trabajo de comunicación a toda la gente, ¿no? Eso ha devenido en que la cantidad de infectados sea más de la que posiblemente hubiéramos esperado si nos hubiéramos preparado mejor, y las consecuencias eran lógicas. A más infectados que no necesariamente tienen síntomas, solamente tienen el virus en su organismo, más personas con posibilidad de hacer la infección. Ya el virus en el cuerpo, pero con alguna manifestación. Esta manifestación puede ser una cosa tan leve como un pequeño dolor de cabeza, una pequeña, entre comillas, calentura, y desapareció, o tan severo como llegar a un punto en el cual la capacidad respiratoria, la función del pulmón de oxigenar nuestra sangre se ve alterada y ya se requiere hospitalizarse y entregarle
el único tratamiento que hasta ahora está demostrado que es efectivo para lo que es el COVID, que es el oxígeno. Cuando ya esto no es suficiente y el oxígeno que respira el paciente tiene que ser aumentado en su concentración, vale decir, todos nosotros en este momento respiramos el aire y ese aire que entra a nuestro pulmón entra con un porcentaje de 21% de oxígeno. El resto es otros gases, principalmente nitrógeno. Cuando la persona está afectada severamente en el pulmón por el COVID, por la COVID, el pulmón se inflama de tal manera que el aire ya no puede entrar de el alveolo, que es la parte más minúscula del pulmón, hacia los vasos sanguíneos para que se enriquezca el oxígeno de esos vasos sanguíneos y lleve la sangre hacia nuestro organismo. Es ahí cuando ya el paciente requiere respirar, ya no el 20% como nosotros, sino puede llegar a respirar hasta oxígeno puro, 100%. Y respirando oxígeno puro al 100%, ya no es suficiente para oxigenar. Muchos de ustedes han visto los pulsoxímetros que se colocan en el dedo, donde sale una cifra, la cual, la principal cifra es lo que dice la saturación, que es el porcentaje de saturación de nuestra sangre con el oxígeno. Cuando estamos por debajo de 90, la cosa ya es peligrosa. Imagínense estar saturando 90 con el aire ambiente. Aceptable. Imagínense ahora saturando 90 con máscara con oxígeno puro. Esto ya es grave. Esos pacientes son los que ingresan a cuidados intensivos. La idea es que nosotros tengamos conciencia de eso y evitemos, primero, infectarnos. O sea, que el virus ingrese a nuestro organismo. Y después de eso, que hagamos la enfermedad. Para eso hay que seguir unos protocolos. Lo que está demostrado es cortar la forma o la vía de contagio, que son las tres grandes líneas de este protocolo a seguir: distanciamiento, lavado de manos y el barbijo o la mascarilla. Eso hay que seguirlo y tenerlo presente siempre. Ese es para líneas generales y en el aspecto general. No sé si en el transcurso de la conversación podemos ya hablar respecto a lo que sería más particular del caso. Por supuesto que sí. Y maestro Sixto, usted me imagino que también habrá tenido alguna experiencia con el COVID-19 o conoce, pero más allá de eso, ¿por qué cree usted que sería importante este espacio para los que nos están escuchando? Bueno, yo pienso que estamos viviendo una era en la historia de la música y la historia de los instrumentos de viento en particular, que va a ser estudiada por muchos, muchos, muchos años. Nunca hemos estado en un lugar donde tenemos que ser cuidadosos al tocar instrumentos de viento para mitigar la propagación de un virus hasta ahora. Entonces, es importante estar informados y saber de todas las medidas de seguridad, de seguridad que hay, que ahorita los científicos están realizando para ayudarnos a regresar a tocar con nuestras bandas en una manera segura. Ahora, lo que pasó fue que cuando todo esto de la pandemia empezó, bueno, en marzo del 2000 de este año, fue un shock para todos, aquí en Estados Unidos y por supuesto para todos en el mundo, porque quiero decir que lo que estamos pasando aquí en Estados Unidos con las bandas, es lo mismo que ustedes están pasando en Argentina, en Perú, en México, es que todas nuestras actividades fueron canceladas. Yo tenía a mi banda, íbamos a ir a un desfile del Día de San Patricio, el 17 de marzo, pero cuando todo esto pasó, el desfile se canceló, todos tuvimos que ir a nuestra casa y como ustedes recuerdan, empezaron todos los videos virtuales y los videos con los cuadritos, todo eso.
Entonces, yo me di cuenta que iba a ser necesario convocar a científicos, a científicos que hagan estudios formales para darnos la información basada en la ciencia de cómo podemos mitigar el virus. Ahora, escribí un artículo en abril, porque yo soy y dándome cuenta que realmente pues no es posible tocar un instrumento de viento si uno está si uno tiene una mascarilla. Y en este entonces ya ciudades como Los Ángeles y Nueva York ya estaban requiriendo el uso de mascarillas a toda la gente que vive ahí. Entonces yo dije, ¿cómo es posible poder regresar al salón de clases y tocar en bandas si nos van a, si el regresar va a ser requerido ponernos mascarillas? Entonces escribí un artículo que realmente dice que necesitamos investigaciones más importantes con universidades más importantes, más grandes, con los recursos que laboratorios que tengan para poder darnos resultados y recomendaciones. Y es bueno reportar para todos ustedes que ahora ya universidad tenemos un estudio que está ya empezó en la Universidad de Colorado y en la Universidad de Maryland. Y esto es lo que de esto es lo que quiero hablarles ahora un poco. Sí, justamente maestro Sixto, respecto a lo que usted dice, la pregunta sería en este caso, ¿existen datos comprobados de contagio por el uso de instrumentos musicales? Ahorita no hay, pero sí está comprobado ya que los instrumentos de viento sí transmiten aerosoles cuando toca. Entonces, sí hay un riesgo, sí hay riesgo tocando instrumentos de viento en el tema de los aerosoles, cómo transmiten. Ah, ok. En todo caso, doctor Miguel, durante el trabajo que usted realiza, es más, todo este tiempo, ¿ha habido algún dato comprobado de contagio que haya llegado a UCI de repente, de datos comprobados de contagio por el uso de instrumentos musicales? Es decir, ¿alguien se contagió por haber tocado el mismo instrumento o a lo mejor estuvo cerca de alguien en casa de repente tocando y se contagió justamente porque estuvo de manera, no sé, pues fortuita, y el instrumento, lo que dice ahora el maestro Sixto, comenzó a de repente el mismo aire comenzó a contagiar? ¿Existe algún dato o conoce usted algún dato de esto durante el trabajo que usted realiza? Su micrófono está apagado. Ahora sí, ya. Un caso con esa especificidad de la etiología, no. Lo que sí quisiera, más o menos como para enfocarnos en el tema de todo lo que es instrumento de viento, el instrumento de viento funciona con ustedes a través del principal órgano que es el pulmón. Es tan importante el pulmón que uno puede vivir sin comer una semana, semana y media, uno puede vivir sin tomar agua 3 días, 4 días, uno puede vivir sin respirar 5 minutos y nada más. Y es por eso que la fisiología pulmonar es tan maravillosa que hace que el sistema respiratorio se encargue de llevar el oxígeno de afuera hacia nuestro pulmón
a través de un sistema imbrincado de tu voladura. La principal tubuladura que tenemos es la tráquea. Y de ahí se va dividiendo de dos en dos, en dos, en dos, en dos. Para generar el movimiento de aire que ingresa a nuestros pulmones, que normalmente puede ser por cada respiración 600 centímetros cúbicos, y en cada minuto podemos llegar hasta 6 litros, el pulmón, el sistema bronquial, tiene una gran superficie. Es decir, así como el trombón, he leído, ¿eh? Es mi tarea. Así como el trombón es digamos, cono metálico que va doblado y doblado, y que cuando lo extiendo llega a una longitud de más o menos 8 metros. En el caso del pulmón, si yo agarro todo lo que es el sistema respiratorio de la ventilación, la tráquea, los bronquios y todos los tubitos que se van separando, los corto, los junto, los abro, hacen una superficie de más o menos de 90, 60 a 90 metros cuadrados. O sea, la cantidad de superficie que se expone en el pulmón es altísima. Y si vemos la parte final, que es el alveolo, imagínense que es un racimo de uvas, y la uva es el alveolo, es el punto final donde llega el oxígeno, llega el aire, y ahí se intercambia. Agarra cada uno de los alveolos, cada uvita en comillas, la abren como el ejercicio anterior, y llegan a hacer una superficie como de una cancha de tenis. Toda esa superficie lo que hace es oxigenar nuestro corazón. A la persona. Cuando nosotros respiramos, respiramos aire y metemos oxígeno. Y cuando hacemos lo que ustedes hacen para tocar un instrumento, que es exhalar, botamos más que oxígeno, CO2, que es el intercambio gaseoso. La forma de contagio principalmente se da por las gotículas. Las gotas o gotículas que salen, en este momento salen probablemente muchas cuando estoy hablando yo, pero son gotículas pequeñas, en tamaño de más o menos 5 micras. ¿Qué es eso? Agarren un pelo, córtenlo en mil partes, a lo transversal, y saquen una. Esa es también una gotícula. O sea, es casi invisible. Estas salen cuando uno habla, como un pequeño spray, se quedan en el aire, como una pequeña nubecita, y después progresivamente van cayendo por el pez. Cuando más grandes, más de 5 micras, un poco más rápido caen al piso o a la superficie. Cuando más pequeñas, más tiempo se pueden quedar en el aire. Estas se pueden quedar en el aire hasta más o menos 15 minutos, media hora, algunos dicen, pero se quedan en el aire y después caen. Cuando estas gotículas están con el virus adentro, es ahí el problema. Entonces, si yo estoy hablando con una persona, las gotículas que salen normalmente, por más que no quiera yo hacerlo, van a salir, van a estar en el aire y después van a caer. La distancia normalmente se dice que va de medio metro hasta 1,5 metros. Algunos por ahí. Por eso que mayormente todas las organizaciones médicas plantean 2 metros de distancia entre personas que están una frente a otra al hablar. Para con eso disminuir al máximo la posibilidad de contagio. ¿Por qué son los barbijos o las mascarillas? Porque es imposible que una persona pueda evitar estornudar frente a otra persona y cuando lo hace puede enviar hasta 50 a 80 mil gotículas en cada estornudo. Y el estornudo puede viajar hasta 140, 180 kilómetros por hora. O sea, es como un Ferrari que sale de nuestra vía aérea cuando estornudamos. Esos son los temas que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo esto podría replicarse si es que yo pongo una interfase, comillas, interfase, entre mi boca y el exterior? ¿Esa interfase cuál sería? El instrumento. Por tanto, yo podría contagiar a través de un clarinete, una trompeta, un saxofón o una flauta. No está claro esto. Se han hecho estudios respecto a la posibilidad, he tenido que revisar, hay protocolos en España, en Francia, en Alemania, hay dos, tres estudios que se han trabajado, de un instituto de Richter, que está haciendo alguna revisión de esto, ¿no? Entonces, se ve que el
comillas, aerosoles que pueden salir a través de la parte final del instrumento, no es lo que uno podría pensar. Sale, sí sale. Sí sale. Pero no es lo que uno podría pensar. ¿Por qué? Porque el sonido no es producido por la cantidad de aire que sale al final de del instrumento. El sonido se produce por las vibraciones que se consiguen dentro de la tubuladura del instrumento. Y en esas vibraciones, las gotículas se van quedando en las paredes del instrumento. De tal manera que al final, la posibilidad de que salga algo de gotículas puras, que salgan de la boca y salgan directamente hacia afuera del instrumento, es poco probable. Pero mientras sea poco probable y no sea 100%, nos obliga a tener cuidados respectivos. Imagínense usted, hay unos mitos y anécdotas probablemente de lo que es los instrumentos, que es apagar una vela con la trompeta, por ejemplo. No sé si ustedes lo han hecho o han intentado, pero yo he revisado y la verdad que eso es casi imposible. Algunos dicen que cuando llegan notas muy graves sí podrías hacerlo, pero más por la vibración que por el aerosol que sale. Claro. Así. Entonces, que haya posibilidades, la verdad, mientras en medicina y en cuidados intensivos, mientras no tengamos algo que sea basado en evidencia 100%, yo no podría decir que no hay posibilidad de contagio. Por tanto, mientras haya una duda razonable, la protección y los protocolos a crearse para el restablecimiento de lo que es los ensayos o ya la práctica de desarrollo de la música, tienen que darse con mucho cuidado. Sin duda, sin duda, es algo que muchos de nosotros, me incluyo, solamente conocíamos hasta cierta parte, pero ahondar en esto desde una visión más profesional de un médico no nos haría conocer más de lo que nosotros ya habíamos conocido. Bueno, pues tenemos aquí también algunas preguntas. Queremos saludar primero a Daniel Trompet, también queremos saludar a Ángel Ventura, Sergio Supo, queremos saludar a Jorge Mario Raigosa, que nos están acompañando esta tarde, a José Rosales, a Eloy Reina, y también quienes nos han traído preguntas, y para que podamos responder, ¿no? Porque todos estamos siempre con esa curiosidad y más que nada con incertidumbre de qué cosa es que está pasando. ¿Habrá alguna pregunta por ahí? ¿Arturo? María Emilia nos dice, de acuerdo con el doctor Sixto Montesinos, será con el maestro Sixto Montesinos, que es importante realizar más estudios acerca del riesgo de contagio tocando instrumentos de viento. Sí, pues. Gracias, María Emilia Espinosa. Carlos Granto nos dice, gracias, doctor Espinosa, muy buenas observaciones y alcances. Saludos también al maestro Carlos, que nos acompaña esta tarde. Bueno, vamos a, si no hay más saludos o alguna pregunta por ahí, vamos a continuar con las preguntas que tenemos por aquí y para ir ahondando más en el tema. De pronto, una de las preguntas que sale, que es necesario, ¿se podría compartir información que, o sea, ustedes deben de conocer, me imagino, podrían compartir información sobre investigaciones hechas respecto al tema? ¿Y cuál es su opinión respecto a la vuelta de los músicos a las bandas? Cada uno, de hecho, desde el contexto en el que se desenvuelven, ¿no? Doctor Miguel, ¿usted qué nos diría al respecto? Bueno, yo primero tendría que ser un poco de pinchaglobos acá. En el sentido de que muchos, y incluyo a muchos de nosotros profesionales médicos, asumimos que esta enfermedad no nos va a dar. Que, bueno, está por ahí, ya, ok, me pongo la máscara y normal, nomás salgo, hago mis cosas. Ahora que en muchos países se ha liberalizado el tema de la cuarentena y ya estamos saliendo, estamos viendo eso, ¿no? Y tomamos un poco a la ligera.
Nosotros, ya lo que estamos acá en la parte asistencial en los hospitales, la verdad que vemos la cosa diferente. Hay mucha gente que ya quiere reactivar todas sus actividades tal cual como eran antes, pero sin embargo, cuando nosotros vemos acá que nos llegan pacientes graves, cuando vemos acá en el Perú que nos llegan pacientes que ya, como les expliqué, ya no, con el oxígeno puro ya no es suficiente, sino ya requieren intubación, una máquina, un ventilador, y nos llaman para darle pase y no hay cama, es un drama. Esto es un drama, ver eso, ver familia, ver colegas nuestros que nos piden, ayúdanos a nuestra mamá, a nuestro papá. Hemos tenido en mi promoción un colega que ha fallecido con COVID y hay casi como 90 médicos que han fallecido acá en el Perú. Tendría que hacerles ver eso, ¿no? Que esto, si bien es cierto, parece lejano cuando no lo vemos cerca o cuando no nos atañe, es una cosa dramática cuando nos toca. No hay peor cosa que ver a un paciente sufrir, porque es sufrimiento, no es dolor, es angustia el no poder respirar. Ver la cara de una persona a la hora que hace un esfuerzo para tratar de meter todo el aire como si eso fuera solución, porque no lo es, el problema es que en el pulmón no hay forma de que entre el aire a la sangre, es una angustia terrible. Por eso que yo creo que la corrupción la vamos a sacar, pero tenemos que nunca, nunca, por ahora, perder el norte, que esta enfermedad es real y mata. Tenemos que evitar contagiarnos. Y si yo evito contagiarme, voy a evitar contagiar a mi familia, de mi entorno. La forma de evitar esto es, como dijimos, mascarilla, lavarse las manos, distancia. En el caso de lo que estamos hablando de las gotículas que estas caen en la superficie, ustedes trabajan con superficie, vale decir, instrumentos. Tienen que tener presente que el virus no es un ser vivo. Para poder duplicarse requiere estar en un ser vivo. Entonces, si cae en una superficie inerte, tiene un periodo de latencia y después de eso se desactiva, desaparece. Ya se ha estudiado esto y para lo que corresponde a ustedes, se ha quedado más o menos que en una superficie de metal, el virus tiene una patencia 8 horas. Seamos un poco precavidos, digamos 10 horas. Si el instrumento yo lo dejo a las 6 de la tarde y regreso yo a las 6 de la tarde del día siguiente, es poco probable que tenga un virus vivo o patente, porque no tiene virus, patente con viabilidad. Sin embargo, ese conocimiento no nos debe generar excesiva confianza para decir, no, ya pasaron 10 horas, vamos a agarrarlo, no pasa nada. Porque en la medicina no todo es absoluto. Entonces, sabiendo que la viabilidad de estos virus en superficies, dependiendo de la superficie metálica, hasta 8 horas, 10 horas, aún así debemos tener la costumbre de hacer una higienización o limpieza. En el caso de metales, bueno, tener que hacer con alcohol o alguna sustancia desinfectante que me imagino que ustedes ya conocerán mucho mejor, diluciones y otras que no dañen el instrumento, ¿no? Porque el principal también es eso, no dañar el instrumento. Entonces, yo les pido y les imploro que cada uno en sus hospitales, en sus países, tengan presente esto. Esta enfermedad mata. Y no es como antes decíamos, no, solamente a los viejos. No, mata a los que están enfermos con diabetes, hipertensión. No, no. Se está viendo que está dañando a las personas, la está matando. Y lo peor, este virus muta. Entonces, el virus que estuvo en China es un poco diferente al virus que estuvo en Europa. Un poco, es igual, quizás con el pelo más largo, es el mismo, pero ya es diferente. El pelo más largo es diferente, para tengamos una idea. Y el virus que ha venido a Latinoamérica también tiene unas mutaciones pequeñas. Este virus vino en verano acá e hizo daño en el verano acá. En el hemisferio norte están en verano y sigue haciendo daño. O sea, es totalmente diferente el comportamiento que tenían los virus, entre comillas, de la gripe, que era más frecuente en invierno. Por eso los cuidados siempre deben estar presentes. Respecto a los instrumentos, hay algunos trabajos que he revisado, me imagino que el maestro también lo ha visto y revisado, y más o menos se ha establecido que
la vaporización que sale en la parte final del instrumento puede variar de acuerdo al instrumento. Por tanto, en algunos instrumentos se recomienda una distancia de medio metro y hay otros instrumentos que recomiendan una distancia de metro y medio. Si mal no recuerdo, el que recomiendan metro y medio es la flauta transversa, que parece que, me imagino que esté por una tubodura en la cual no se abre a la parte final, al ser tan recta, genera quizás un efecto jet. Y por eso que la vaporización podría llegar hasta más de un metro, metro. Medio. Por eso que mágica de 2 metros, la distancia de 2 para poder evitar algo que no sea comprobado, que es el contagio, que es el contagio entre personas que practican tocar instrumentos de viento. Ah, muchas gracias, doctor. Maestro Sixto, ¿usted nos podría compartir alguna información sobre las investigaciones que se han hecho y cuál sería su postura frente a que si se debe volver ese momento los músicos a ensayar con la banda? Sí, sí, con mucho gusto. Si me permiten, les puedo leer algo aquí que escribí para ustedes, un reporte de los resultados que recibimos apenas el lunes de estos estudios preliminares, que como les estaba comentando, están pasando en la Universidad de Colorado y Maryland. Antes que todo, es importante recalcar que el coronavirus, como nos dijo el doctor, es transmitido por las gotículas que emitimos al hablar o exhalar. Este es el primer estudio que sabemos en el mundo que va a medir transmisión de las gotículas y sus cantidades cuando uno toca instrumentos de viento. Las investigaciones de la Filarmónica de Viena y la Filarmónica de Bamberg, por ejemplo, en Alemania y en Austria, no investigaron las cantidades de las gotículas en el flujo del aire con los instrumentos de viento. Nada más investigaron el flujo del aire. Por eso estos estudios en Colorado y Maryland son tan importantes. Estos resultados de Colorado y Maryland son muy preliminares todavía. Las investigaciones van a seguir hasta aproximadamente 6 meses. La única razón por la que están publicando estos resultados preliminares tan temprano es porque en este momento es muy importante saber si regresar a clases es posible mitigando el coronavirus y siguiendo tocando en la banda. Esta es nada más la tercera semana de una larga investigación de 6 meses. Las técnicas en los laboratorios, en estas universidades, se continuarán refinando para más exactitud. En el tema de las gotículas en los instrumentos de viento, todo es preliminario, como les decía, pero es lo que sí podemos comprobar es que una persona sí puede transmitir estas gotículas y contagiar tocando un instrumento de viento. Lo que no sabemos ahorita es, como les estaba diciendo, las cantidades exactas. Pero con estos resultados preliminares ya tenemos algo de información. Por ejemplo, en las maderas sacan la mayor cantidad de gotículas por las llaves. Por ejemplo, el clarinete sa saca, o la flauta. Aquí tengo yo una flauta, por ejemplo. Es por aquí. Cuando uno toca, por aquí salen, por estos agujeros, si ven, salen gotículas. Igualmente, un clarinete, uno lo toca verticalmente, también sale gotículas por aquí. Y por ahí es donde sale la mayoría. No, no es por aquí. Pero la diferencia es que los metales, por ejemplo, el trombón, la trompeta, sí sacan la mayoría de las gotículas por
la campana por la parte de afuera. Entonces, por el momento, parece que lo más seguro para reducir la transmisión de estas gotículas o aerosoles es que todos los instrumentos podrían tocar con unas mascarillas especiales que tienen un como agujero para introducir las respectivas boquillas. Y también es muy importante cubrir las campanas de los instrumentos como trombones, trompetas. Y ahorita lo que están recomendando son 2 capas de material, nada más de medias de nylon, para reducir ese escape de las gotículas. Eso es lo que está pasando ahorita con los estudios. Yo lo estoy recibiendo todo en inglés, de la asociación de bandas, de la asociación de directores de banda de universidades en Estados Unidos. Lo recibo en inglés y lo traduzco al español. Si ustedes quieren seguir teniendo más información, yo con mucho gusto les puedo seguir dando como cuando nos esté llegando más. Si me siguen en Twitter, yo tengo mi Twitter, ahí está en la pantalla, es Sixto Montesino 2. La S está convertida en el 2. Y ahí por Twitter me pueden preguntar lo que sea y yo les puedo mandar información. Y también pongo todos los artículos, todas las cosas al día que nos lleguen los resultados, que nos lleguen los estoy actualizando cada día. Porque como les digo, todavía no tenemos los resultados. Todavía va a ser 6 meses para que tengamos los resultados formales de estos estudios. Pero sí tenemos estos preliminarios y con algunas recomendaciones, como les estaba comentando. Maestro Sixto, y solamente una pequeñita. ¿Y qué opina usted con los músicos que están regresando ahorita a sus ensayos respectivos? Ahorita lo más importante y lo que ha sido comprobado más efectivo son los ensayos al aire libre y con distancia. Porque los ensayos en adentro llevan más riesgo exactamente por las gotículas y los aerosoles, porque se llevan en todo, llenan los lugares, los espacios chicos. Entonces, la recomendación es que si están ya tocando otra vez, es que si pueden, lo hagan al aire libre y con las recomendaciones de distancia que les están recomendando todos los científicos, los doctores. Si están ensayando adentro, hay un filtro de aire que se llama el filtro de aire HEPA, H-E-P-A. En inglés es High Efficiency Particle Arresting. Y puede retirar la mayoría de partículas, incluyendo todas estas gotículas. Entonces, si van a tener ensayos de adentro, es recomendable que tengan un filtro o filtros de aire. Y que no ensayen adentro más de 30 minutos para dejar. O sea, es limitar limitar los ensayos nada más a 30 minutos. Obviamente, adentro necesitan, si pueden, tener la mascarilla con el agujero y distancia si pueden, pero no más de 30 minutos y con unos 20 minutos con filtros para que saquen todo, para purificar el aire. Y si tienen ventanas, abran las ventanas también. Es decir, todo aquel que esté haciendo sus actividades, ahorita lo menos que tiene que hacer es cuidarse, porque lo que viene después de contagiarse es muy duro. Y sobre esto, después vamos a seguir tocando, porque de ahí vienen unas preguntas que vamos a hablar directamente en cada uno en su especialidad. Los músicos, en todo caso, los que están saliendo,
como colegas nuestros, nos preocupa y queremos que, pues, a partir de lo que se está comentando, podemos tener más cuidado en el momento de ensayar, en el momento de los contactos, porque no queremos, pues, que pasen a mayores nuestro estado de salud, ¿no? Me comunican que hay algunas preguntas desde los asistentes que están en estos momentos presenciando. María Emilia Espinosa nos vuelve a preguntar y nos dice, cuando vuelvan los conciertos en vivo, ¿cuáles retos enfrentaría o cuáles serían los retos que enfrentaría un director de banda si la sección de vientos están sentados separados? Maestro Sixto, yo creo que esta pregunta nos podría responder usted. Pues es un poco difícil, sí, pero no es imposible. El escuchar el uno al otro, pero es recomendable, es una cosa que tiene que ser necesaria para poder regresar a dar conciertos, es tener la distancia, ¿no? Pero tomaría un poco de los músicos sí van a tener que escuchar un poco más a uno al otro para poder entonar mejor, tocar junto, pero o sea que no es lo ideal, pero es lo recomendado. Ok, muchas gracias. ¿Habrá otra pregunta? Para el doctor Miguel, nos dice Juancito Ponce, si usted tuviese que decidir si comenzar ensayos de banda, ¿cuál sería su decisión y qué medidas deberían de tomarse para evitar contagios? Bueno, esto lo vamos a concluir al final. Sin embargo, doctor Miguel, ¿qué nos podría decir respecto a esta pregunta? No quiero ser pinchalobo, como dije hace un momento, pero los cuidados deben ser extremos. Si uno piensa, tiene la posibilidad de que uno de las personas con las cuales interactúa normalmente está con COVID o tiene el signo de COVID, yo debo asumir que potencialmente también lo tengo y no debería acudir a ninguna reunión. Estamos hablando de una situación en la cual más pesa la responsabilidad y el compromiso individual que el del grupo. Yo podría dar alguna recomendación diciendo, sí, puedes ir, mira, como dice el maestro, 2 metros de distancia, la distribución de los músicos es un dolor de cabeza para ustedes, me imagino, porque tiene que ver el tema de la acústica y todo lo demás. Si vas a un lugar, como dijo el maestro, claramente de preferencia que sea al aire libre, y si no, tendría que ser con un filtro EPA. Pero esto debería ser en un área con la que nosotros podemos contar no solamente el filtro EPA, sino también la recirculación de aire. Vale decir, como aire acondicionado que tengo atrás, pero con circulación del aire. Ese que tengo yo atrás, lo único que hace es agarra el aire del ambiente donde estoy yo, lo enfría y lo vuelve a ingresar y lo vuelve a enfriar, lo vuelve a ingresar. Entonces, si ese aire tiene la posibilidad de circular hacia afuera, sería el adecuado. Pero si solamente me enfría el aire que lo tengo acá, lo único que hacer es las gotículas y partículas que están cayendo al piso para asentarse, la va a levantar, la va a aspirar, la va a enfriar y la va a enviar hacia los que están en el ambiente. Por tanto, no pueden confiar ustedes con que entre en un ambiente que tenga aire acondicionado. Deben asegurarse que tenga recirculación, vale decir, el aire lo saca e ingresa aire afuera frío. Vuelve a sacar el aire del ambiente y ingresa frío. Distancia, asumir que todo instrumento que toquen ustedes debe estar limpio, higienizado antes de tocarlo. Y a la hora de acabar, proceder a hacer la limpieza del instrumento para evitar contagios. Empezar, yo diría,
Mucho depende del compromiso de la persona. Acá, la verdad, lamentablemente estamos en ese punto. No podemos nosotros dar una sugerencia, decir, sí pueden empezar, si esto no cae en la responsabilidad, no de quienes decimos sí pueden empezar, sino la responsabilidad de quienes van a proceder a iniciar las actividades. Si hay duda de que yo tengo, o mi papá tiene, o mi hermano tiene, o mi vecino tiene, o un amigo tampoco tiene, y yo he estado en contacto con él, yo tengo que asumir que tengo y debo preferir no reunirme para no contagiar a mis compañeros de trabajo. Y eso es un gran compromiso que tiene cada uno, ¿verdad? Doctor Miguel, quiero aprovechar y plantearle una pregunta más que nos tiene Denis Paucará Canales. ¿Cuánto es la carga viral que se puede transmitir al realizar actividades de ensayo en una banda? ¿Podría llegar a contagiarse en caso si un músico de la banda sea positivo para coronavirus? Saludos desde Ayacucho. Bueno, como dije, ¿no? O sea, si yo me siento con un poco de malestar, si yo tenía un poco de fiebre, ni se me debería ocurrir asistir a ninguna reunión. La carga viral es difícil de cuantificarla. Yo puede ser que he tenido un contacto y el virus no se replica tan rápido como se puede replicar en mi compañero. Ya ahí tenemos diferentes cargas viral que podemos nosotros emitir hacia afuera. Y si vamos juntando varias personas que tienen la enfermedad y son asintomáticos, no tienen la enfermedad, tienen el virus, están contagiados, pero son asintomáticos, ellos van a empezar a eliminar el virus al ambiente. Muchos de los colegas que fallecieron en el oriente del Perú fue porque no solamente quizás sus mascarillas no eran de la calidad que debían haber recibido, sino al trabajar en un consultorio y entrar un enfermo, otro y otro y otro y otro, y cada uno de estos enfermos que entraban al ambiente dejaban, entre comillas, su huella de COVID. El vapor, las gotículas, todo eso caía. Entonces, no es lo mismo que yo esté frente a un paciente con COVID y después no lo vuelva a ver y me vaya a mi casa, me bañe, me lave y todo lo demás, a que esté frente o esté en el ambiente donde ha habido 50 pacientes con COVID. La carga viral es brutal. Y lo que sí podemos decir es que si una persona está en un ambiente donde hay muchos enfermos de COVID, la posibilidad de que la enfermedad la desarrolle yo sea grave es más alta. Entonces, yo respecto a la pregunta diría, evitemos jugar, entre comillas, a la ruta rusa. Si yo tengo sospecha de que hay alguien en mi banda que tiene COVID, por más que sea mi hermano, por más que sea la persona con la cual he hecho un pacto de sangre, tiene COVID, lo saco de la banda hasta que pase su cuarentena. No debo darme, entre comillas, el lujo, porque esa comida de lujo lo que voy a hacer es poner a mí o a un familiar de los míos a que se enferme. Y recuerden que estamos en una segunda oleada. Y probablemente cuando vayan al hospital no haya camas en UCI como tengo ahora. Ahora estoy teniendo problemas. Tengo de 10 a 12 personas que tienen criterio de ingresar a UCI y no le puedo dar cama. Y lamentablemente yo no sé si para mañana alguno de esos 13 pacientes que estaban esperando la cama siga vivo. Entonces, el COVID no es para jugar. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Sí, pues debemos de tomar conciencia, es lo que se repite constantemente y es algo que no debería de solamente repetirse, sino tendría que concretarse. Jorge Mario Raigosa, un saludo para ti. Nos hace una pregunta para el maestro Sixto. Nos dice, ¿aprueba usted, maestro Sixto, el regreso a los ensayos? Pues es una respuesta muy complicada realmente y es ¿Verdad? por ¿Verdad que sí? yo lo que les puedo decir, como estoy aquí, es que realmente, o sea, si apruebo o no apruebo, bueno, yo me voy a sentir mucho más seguro en todo esto, ya en meses, ya cuando todos estos estudios que les estoy diciendo ya tengamos los resultados. Pero ahorita lo que yo les puedo comentar por mis experiencias viviendo aquí en Estados Unidos y teniendo muchos
colegas y gente, yo sé que ya están en Estados, aquí en Estados Unidos, ya hay bandas escolares que están haciendo sus actividades de verano, pero depende mucho en la administración de las escuelas, en quién está a cargo, ¿me entiendes? Lo que les puedo decir es que los que han regresado a estas actividades, por ejemplo, yo sé de una banda en Kentucky, de un amigo mío, que ya están, ya tienen sus alumnos haciendo su, lo que le llaman el band camp del verano. Pero no es nada como fue el año pasado. O sea, todo es completamente diferente. Es como el doctor Miguel dijo, están regresando, pero están regresando con las medidas más extremas y están siendo sumamente cuidadosos con el regreso a clases y están, entonces lo que yo estoy viendo es que están tocando, como les estaba comentando, están tocando afuera, están tocando a distancia. El director de banda tiene un micrófono y también está muy a distancia. Y eso no es nada diferente. O sea, las bandas aquí en Estados Unidos de marching ya están acostumbradas, porque es como ustedes saben, tocan en estadios de fútbol y están muy esparcidos a veces. Pero están ya tocando, pero están tocando con todas las medidas recomendadas hasta este momento que hemos tenido, que son, es la distancia, es tocar afuera, tienen los bombones, todos estos con las medias, ¿no? Y algunos tienen las mascarillas con el agujerito ese que les digo. Es muy importante que los estudiantes también no hablen mucho entre sí, ¿me entiendes? Están siendo muy, muy, muy cuidadosos y muy estrictos. Les están diciendo a sus alumnos que no hay conversaciones, no hay conversaciones en los ensayos. Y además tienen sus áreas con masking tape, hacen un cuadrito y los miden los 2 metros y ahí están, en el cuadrito están tocando, ¿no? Entonces, si apruebo o no apruebo, pues la verdad no les puedo dar una respuesta, pero lo que les estoy diciendo es que si deciden, es muy a lo que el director sepa y a lo que ellos decidan, pero lo que sí les puedo decir es que ya hay bandas aquí en Estados Unidos que están regresando a tocar, pero es la nueva normalidad, es completamente con todas las precauciones. Y también lo que les puedo decir es que también hay orquestas profesionales ya, como la Orquesta Sinfónica de Houston, que también ya regresó a tocar conciertos, pero son conciertos lógicamente de música de cámara, que nada más requiere, por ejemplo, una serenata de Mozart, que nada más requiere de 8 instrumentos, y los tienen en el escenario a distancia, y todavía no hay público. El público yo creo que no va a llegar hasta, quién sabe, pero todavía no tienen público. Los conciertos están siendo difundidos por el internet a $10 por boleto. Ok, maestro Sixto, y usted que conoce la realidad de Estados Unidos más que nosotros, definitivamente, ¿sabe de algún caso de contagio de coronavirus en las bandas? Un caso concreto, claro, ¿no? En las bandas que haya sido reconocido, todavía no, pero sí conozco de desafortunadamente algunos directores de bandas que sí han
fallecido por el COVID-19, uno en particular en Texas. Y también ha habido, pero lo que sí ha habido fue contagio, y esto fue algo que pasó creo que en abril o cuando todo esto apenas estaba empezando, fue en un coro en el estado de Washington, por Seattle. Y ahí sí se contagiaron mucha gente en el coro, pero que haya habido un contagio así en una banda y que haya sido, que haya estado en las noticias y que la gente se haya dado cuenta, o sea, todavía no, pero eso no quiere decir que no sea posible contagiarse, o sea, es absolutamente posible y hay que tomar todas las precauciones necesarias, extremas, para que todos estén a salvo de contagio. ¿Y hay algún protocolo de seguridad que se esté proponiendo para esto, para este regreso de las bandas o los conjuntos musicales que están ya reiniciando sus actividades? ¿Hay algún protocolo que se haya establecido allá en Estados Unidos? Pues en eso estamos. Como les estaba comentando, hay varias asociaciones. A veces mi español no es muy bueno, pero hay varias asociaciones aquí. Por ejemplo, la Asociación de Directores de Banda de Universidades, a la que yo pertenezco, estamos trabajando en eso, y también asociaciones de directores de banda de preparatoria, de secundaria, todas están trabajando en conjunto con sus representantes para poder tener un documento o algo para que todos puedan llegar a regresar a clases. O sea que sí, sí hay protocolos, ya están, algunos ya han sido publicados, están en inglés, y yo con mucho gusto, si me contactan, ya les puedo compartir, y si quieren poder hacer la traducción al español. Se lo agradeceríamos. Muchas gracias. Y doctor Miguel, aquí hay una pregunta que va a ser un poco, va a ser chocante, porque nosotros no como músicos vemos lo que está sucediendo a las personas de calle, lo normal, pero no sabemos cómo es que afectaría realmente a un músico. Y sobre eso, en el caso de que a uno de nosotros, músicos, nos llegáramos a contagiar y estar en UCI, tal como usted nos comentó, entubados, y estemos hasta las últimas, y nos recuperemos por buena suerte, ¿cómo serían afectados físicamente y cuáles serían las consecuencias de tocar su instrumento musical? O sea, ¿cómo quedaríamos después de eso un músico que toca instrumentos de viento? Bueno, el COVID o la COVID es una enfermedad sistémica. Si bien es cierto, lo principal que uno se da cuenta, se habla cada rato, que el oxígeno, que el pulmón, que el ventilador mecánico, todo lo demás, sí, esa es la principal manifestación que hay, pero también puede haber otras. Por ejemplo, pequeños infartos en el cerebro. Infartos en el cerebro significa que parte del cerebro se muere. Y la función o actividad que era comandada por esa parte del cerebro que se muere, se pierde. Vale decir, si tengo un infarto yo y en esa parte del cerebro que he hecho el infarto no le llega sangre y se muere esa parte del cerebro, se encargaba de mover mi brazo derecho, ya no muevo el brazo derecho. Con rehabilitación, otras células que están cercanas a esa parte muerta tratarán de empezar a hacer y retomar lo que hacía esa parte muerta y empezaré a mover algo, pero es rehabilitación. Así como hay problemas en el cerebro, también hay problemas en el corazón. Puede haber cierto grado de insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa insuficiencia cardíaca? Que el corazón ya no late con esa fuerza que normalmente debemos tener, de acuerdo a nuestra edad, y al latir, envía la sangre a todo nuestro organismo. Si late con menos fuerza, la sangre pasa con menos velocidad por nuestro organismo
y la sangre que pasa con menos velocidad lleva, por tanto, menos oxígeno a nuestros tejidos, menos nutrientes a nuestros tejidos, por tanto, nuestra capacidad ya se ve disminuida. En lo que corresponde al sistema cardiovascular, digo, perdón, hematológico, también hay otros problemas. Puede haber formación de pequeños trombos o pequeños coágulos chiquitos que cuando van circulando por nuestro organismo llega un punto en el cual, entre comillas, se atascan en uno de los vasos sanguíneos y produce lesión en lo que ya no llega sangre y oxígeno y nutrientes a la parte que corresponde. Digamos, tengo un pequeño coágulo que llega a uno de mis vasitos sanguíneos de mi dedo, ya no llega, se atasca y lo que corresponde al tejido que iba después, ya no le llega sangre y nutrientes y el tejido de este dedo se muere. Así en cualquier parte de nuestro organismo. El riñón también se puede afectar, por ese pequeño coágulo puede haber infartos renales. Pero llegando a la parte principal, como dijimos, yo puedo vivir sin riñón también. Me cambian el riñón, me hacen un trasplante de riñón o uso diálisis y puedo vivir sin riñón. Igual sin comida y sin agua, como dijimos en un momento dado, pero sin el pulmón no puedo vivir. Me tenía que hacer un trasplante pulmonar. Cuando hay el problema de la COVID y se produce la inflamación, esta inflamación hace que el pulmón, en general y en simple, para explicarlo, se haga un poco más duro. Vale decir, si tengo un globo y yo lo inflo, se infla hasta una determinada cantidad y volumen y después se desinfla. Imaginen eso como un pulmón. Se infla, se desinfla. Esto tiene una capacidad que va a depender de cada uno de nosotros. Pero en promedio, como dijimos, es cada inflada corresponde a más o menos 600 centímetros de aire que entra en su pulmón y lo sacamos. Si yo hago un esfuerzo máximo, ya no son 600, puede ser hasta 800 centímetros. ¿Por qué? Porque estoy usando una capacidad de reserva que tengo ahí en mi pulmón, que normalmente no la uso, pero se usa cuando hago ejercicio, por ejemplo. Yo estoy hablando con ustedes y estoy respirando normalmente, una frecuencia normal, igual que ustedes. Pero si hago un pequeño partido fulvito o subo la escalera a tres pisos rápido, llego al tercer piso agitado. Y esa respiración ya no es la respiración normal, sino que también está usando una capacidad residual. ¿Hasta dónde más se puede inflar el pulmón al máximo? Todo eso, ¿por qué lo digo? Porque el pulmón cuando se inflama, esa capacidad de distensión, de comillas, inflarse, se pierde porque hay parte del pulmón que se ponen fibróticos, que hacen pequeñas cicatrices. De tal manera que el pulmón en un paciente que estuvo con COVID severo, que estuvo en ventilación mecánica con 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas en ventilación mecánica, dormido, y cuando ya mejoró empezamos a despertarlo, el pulmón cuando le hacemos alguna prueba fisiológica muy probablemente ya no tiene esa capacidad para inflarse, comillas, inflarse como era antes, sino probablemente se va a inflar un poco menos. Y eso en cristiano nos diría que su capacidad pulmonar disminuye. O sea, un paciente con COVID en enfermedad grave que está en ventilador mecánico, por más de 2 o 3 semanas, muy probablemente va a tener una disminución en su capacidad funcional. Si yo antes subía a mi casa, que estaba en el tercer piso, subía rápido, caminando rápido, no corriendo, caminando rápido, normal, llegaba al tercer piso y a mi departamento y ya está, totalmente tranquilo. Un paciente que ha tenido COVID y ha tenido una severa enfermedad, con todo lo que he explicado, quizás en el segundo piso ya se cansa. Empieza a pasar el aire y se para descansar. Eso es capacidad funcional disminuida. Y si eso pasa en el ejercicio, cuando ustedes trabajan con sus instrumentos, el soplar es un ejercicio. Por tanto, también se puede ver afectado. Se puede ver afectado en la capacidad funcional. Estudio respecto a esto, a la capacidad funcional, sí, sí hay. Hay, pero eso va a depender del grado de fibrosis. Y eso se estudia con tomografía y otras cosas más que se ve. Pero en resumen, un paciente que llega al estado grave, con ventilación mecánica y más de 2 o 3 semanas en UCI, va a quedar definitivamente comprometido en su parte respiratoria. Colofón a lo que he dicho, todos los músicos deben cuidarse para no llegar a un punto porque su actividad laboral se va a ver afectada. A menos que después haga un trasplante pulmonar, que va a ser más difícil, pero su capacidad pulmonar va a ser afectada. Por eso,
en tanto no haya la protección máxima que va a ser la vacuna, tengamos al extremo todos los cuidados. Porque el paciente que está en la UCI y está con ventilador mecánico, no solamente está 2, 3, 4, 5 semanas en ventilador mecánico, lamentablemente es así, promedio son 2, 3 semanas, sino también pasadas las 2 semanas ya tiene que hacerse una traqueostomía. Es decir, el tubo que me salva la vida, que mide más o menos unos 35, 40 centímetros, y que va por mi boca, la garganta, llega a la faringe y de ahí a la tráquea, ese tubo no puede estar más de 10 días. Cuando se define que el paciente va a tener más tiempo en el ventilador mecánico, se plantea una traqueostomía, que es una pequeña operación en la cual se hace un corte acá, una incisión, y se entra directamente debajo de las cuerdas vocales para colocar un tubo más pequeño que mide más o menos 10 centímetros y que es curvo. Un paciente que tiene un tubo endotraqueal más de 10 días tiene alto riesgo de tener lesiones que podrían ser permanentes en las cuerdas vocales. Y el paciente que tiene mucho tiempo el tubo, no se le hace traqueostomía a tiempo, puede quedar con una ronquera y queda así por mucho tiempo o de por vida. Capacidad funcional, alteración en el flujo de aire exhalado y probablemente alteraciones en la voz si es que no se hace la traqueostomía en forma precoz. Eso entonces no solamente afecta a los músicos de viento, sino también en este caso a los cantantes, ¿no? Lo único que nos queda pues es cuidarnos y seguir los cuidados que se nos están sugiriendo. Quiero aprovechar, gracias doctor Miguel, quiero aprovechar saludar a Jorge Mario Raigosa que nos está acompañando desde Colombia, a José Rosales que nos acompaña desde Quito, a Ángel Ventura desde San Pedro de Yo, desde el norte, por supuesto, a Miguel Lira, también a Henry Castro, a Carlos Granton, a Marcelo Montenegro, August Franz de la Cruz. También queremos saludar a Denis Paucará Canales, a Porfirio Méndez desde República Dominicana. Saludos para República Dominicana, a Paul Cueva, y a todos aquellos que son innumerables. Es demasiado. Bueno, pues queremos también queremos ahora proponerles al doctor Miguel Espinosa y al maestro Sixto Montesinos, proponerles como conclusión a esto que hemos estado conversando, bueno, que hemos estado escuchando de ustedes más que nada, como conclusión, hacer primero algunos puntos que nos podrían ayudar. Bueno, no van a ser definitivos, sin embargo, va a ser el inicio de poder para poder luego seguir ahondando en el tema. Pero ¿a qué conclusiones podríamos llegar y cuáles serían esos consejos o pasos que debería de seguir un músico para volver a los ensayos y no solo los ensayos, sino las presentaciones, normalmente en los trabajos que tenemos en los eventos, estos concursos, festivales? ¿Cuáles son? Porque a partir de aquí para adelante ya se ha dicho, las cosas no van a ser las mismas. Entonces, ¿qué nos aconsejaría como conclusiones, como consejos para poder llevar, entre comillas, una vida aparentemente normal como músicos? Doctor Miguel o el maestro Sixto, cualquiera de ustedes que empiece. A ver, empecé yo porque creo que el maestro Sixto podrá cerrar el tema ya más en la parte específica de lo que son bandas. Primero, no olvidar, por favor, que el tema principal es las tres reglas de higiene de manos, distanciamiento y uso de mascarillas. Siempre. Eso no pueden dejar de tenerlo en su vida cotidiana y en su vida profesional, o sea, cuando hagan música o ensayen, siempre tienen que estar presentes. Cuando no estén con el instrumento, ponerse la mascarilla.
No, pero estoy con mis amigos, quiero conversar. Y no, no, esa distensión de las normas hace que la gente se contagie. Eso no deben tenerlo. Si yo estoy en un ambiente, digamos, un ambiente grande con dos colegas, uno flauta, trompeta, y estamos haciéndolo bien, pero acabamos y empezamos con la cháchara, la conversación, y como ya estamos, nos sentimos nuevamente en el ambiente en el cual siempre nos vamos, empezamos a conversar y nos olvidamos que uno de los tres puede tener, o quizás ninguno tiene. No hay que jugar a la ruleta rusa. En el momento en el cual dejo de tocar el instrumento, me coloco la mascarilla. Recuerden que la mascarilla no se agarra de la parte de atrás, de adelante, se agarra de los hilos para colocar y se saca agarrando los hilos para sacar, para evitar el contagio. Entonces, la mascarilla, por favor, en el momento en el cual dejan de tocar, colocarte las mascarillas. En la distancia que debe haber y que muy, muy bien ha dicho el maestro, que el jet, entre comillas jet, o el sistema el fenómeno de Bernoulli que se da en los nebulizadores que tenemos nosotros, también se da en forma más o menos parecida en lo que es las clavijas, ¿no? Que por ahí puede salir. Entonces, si las recomendaciones que ha dado el doctor, el maestro, y la va a repetir probablemente ahora, están ahí, magnífico. Pero recuerden que mis dedos están en contacto con las clavijas o las llaves. Y si por ahí sale las gotículas y por ahí puede salir los vapores, por ahí puede salir el virus. Entonces, no debo dejar de hacer eso. Higiene de mano. Acabado mi ensayo, debo recordar y ver y asumir que mis dedos ya tienen virus. Por tanto, alcohol o lavarse las manos. Y la distancia, que creo que ya está. No se confíen, por favor. Si van a ensayar en la casa o en algún ambiente, dos, más de dos personas, tres personas, hagan un ambiente lo más grande posible y abierto. La idea es que se ventile, que circule el aire y que el aire que está dentro y que podría estar contaminado salga hacia afuera. Si están solos, pueden hacerlo, pueden tocar lo más cerca de la ventana posible, alegran a los vecinos, pero también la posibilidad de que el intercambio de aire que el ambiente en el cual usted esté sea mayor. No tengan miedo porque si no, lo que pasa es que si yo toco afuera, los vecinos van a decir que yo estoy tirando todos los virus a través de mi instrumento y todo lo demás. No, ya se demostró claramente que el hecho de que la gente cante en los balcones o toque un instrumento no es que genera una lluvia de virus hacia la parte de abajo de los edificios. No, no es así. No es así. Entonces, eso. Recuerden, por favor, esta enfermedad no es una teoría de la conspiración, no es una cosa que le da a otro y a mí no me puede dar. La gente se muere por eso, yo insisto en esto y lamentablemente tengo que ser así de enfático. No pensemos que lo que pasa en televisión y lo veamos en la pantalla no me puede pasar a mí. Nos toca. A mí personalmente me ha tocado con un amigo muy cercano. Un colega de nuestra unidad que trabaja acá conmigo está con COVID y ya tiene 3 semanas en ventilador mecánico. No es broma. Y él era muy cuidadoso, más cuidadoso que yo. O sea, no sé qué pasó. Por favor, lo que nos pasó a nosotros como médicos, que supuestamente nos cuidamos más, que no pase a ustedes cuando empiecen a ensayar. Asuman que el amigo, que Juan, que Martín, que viene a tocar con ustedes, tiene COVID. Manténgalo a distancia y después de practicar su mascarilla y conversen todo lo que quieran, pero mantengan la distancia. Acabado el ensayo, limpian su instrumento, guardan todo y se desinfectan las manos para evitar problemas. Yo voy a después hacerle llegar mi correo. Bueno, mi correo es como mi nombre, ¿no? dr.dr.miguelespinosa@gmail.com. Para cualquier consulta, duda que tengan, no duden en comunicarte. Y después haré llegar mi Twitter, que no me acuerdo cuál es. Gracias, gracias, doctor Miguel. Sí, pues cosas tan sencillas, pero muy, muy, muy importantes y trascendentes en este momento de pandemia. Maestro Sixto, como músico, como director musical,
¿Qué nos recomienda? ¿Qué consejo nos daría para cuando regresemos a nuestras prácticas musicales? Maestro, su micrófono está apagado. Otra vez. Muchas gracias por esta invitación. Ha sido un placer compartir con este espacio con ustedes. Antes que nada, pues sí, unas varias recomendaciones antes de concluir. Ahorita están viendo en su pantalla una foto de una banda escolar japonesa con unas como cubiertas de plástico que ha sido ha estado compartida por el internet muchas veces. Esta investigación que está pasando, que están realizando aquí en Estados Unidos, han concluido que esas mascarillas no son recomendables para tocar los instrumentos, porque las gotículas, como ven ustedes, todavía pueden salir, pues no están protegidas completamente. Entonces, si ven ese video, por favor, no sigan esa recomendación, porque no, ya fue algo que decidimos que no es recomendable. Lo que más recomiendan ahorita es la mascarilla con el agujerito para la boquilla. Eso es nada más porque yo vi que tenían esta foto y me acordé de esto que dijimos en nuestro meeting el lunes. La segunda es que es muy importante que, o sea, la decisión para regresar a ensayos o no depende obviamente en su localidad, en su ciudad, en donde están, pero lo que hay en común es que realmente sí es muy riesgoso, hay riesgo. Entonces, yo lo que recomiendo es que al director de banda, que es realmente la persona responsable por los alumnos, por los músicos, que antes de tomar la decisión de regresar a ensayar, el director tiene que estar sumamente informado en todo esto que hemos hablado y todo lo que va a seguir, porque como les estoy diciendo, todas esas investigaciones están pasando día a día a día y es muy importante estar informado. Lo más importante es que el director tiene que tener toda la información posible de cómo mantener a sus integrantes de la banda sin riesgo del virus. Para eso yo me ofrezco y les ofrezco mi email, es sixmonte@gmail.com, o también me pueden contactar por Facebook si tienen algunas dudas. Yo con mucho gusto les puedo dar la información en español. La otra es que es necesario en Latinoamérica, en habla hispana, que si puede haber una convocatoria o algo para que empiecen a hacer estas investigaciones de instrumentos en lugares como Latinoamérica, para que tengan sus estudios explicados en el idioma en español. Eso es importante también, hacer que todos estén, que sepan la importancia de estos estudios. Deben de realizarse y pronto en
lugares de Latinoamérica porque se han realizado en Europa, se han realizado ahora en Estados Unidos, pero ahora es muy importante que se realicen en Latinoamérica también porque hay muchas bandas en estos países que van a requerir de esta información para tomar decisiones bien informadas para regresar a clases. Pero es muy importante que sepan, antes de tomar la decisión de regresar a los ensayos y regresar con su banda, que se informen de todo lo posible para que no haya, para que haya el menor riesgo de contagiarse. Muchas gracias, maestro Sixto. Lo que nos queda nada más entonces es seguir estas indicaciones médicas y también estas sugerencias del maestro Sixto para que podamos tener un panorama amplio y tener herramientas y no nos agarre desprevenido nuestro inicio de actividades en lo sucesivo o en lo que falta, pues, que comience a iniciarse, ¿no? De pronto, yo creo que ha sido un placer, en primer lugar, contar con el maestro Sixto Montesinos y el doctor Miguel. Les queremos agradecer a nombre de ProBandas, a nombre de todo el equipo de ProBandas. También queremos agradecer a todos los asistentes, a nombre del equipo de ProBandas, de Carlos Granton, de Jimmy Pereira, de Juan Pablo Larrea, de Joe Mendoza, de Celedonio Quispe, de César Quispe, Héctor Caicho y Arturo Mercado, y de quienes habla Álvaro Espinal. Agradecerles por su tiempo, agradecerles por sus conocimientos. Queremos también invitarlos para una próxima oportunidad y seguir, como dicen, bien dice el maestro, investigar un poco y hacer una convocatoria tal vez de maestros que puedan agenciarse también de conocimientos médicos y hacer unos protocolos y hacer un estudio acerca de esto, porque finalmente va a ser de utilidad a nosotros. Y esto a lo mejor va a ser una iniciativa que va a ayudar en los protocolos que el Ministerio de Educación recién está estableciendo. Ya hemos visto que se están iniciando clases en algunos sectores del Perú, sin embargo, los protocolos para las actividades artísticas, para las actividades de educación física, para las diversas actividades, aún recién se están implementando. Y no estaría de más que nosotros, como los más interesados, generemos estas ideas, estos protocolos, para luego sea nuestro beneficio. Saludamos finalmente también a José Quesquén, a Diana Cristín Martínez, a José Manuel Medina, a Juancito Ponce, a Luis Chamorro, a Ronald Monzón, a Paul Cueva, a José Mauricio Narváez, Rosales Narváez, perdón, a Ángel Ventura, Dionisio Gómez, a todo aquel que ha estado y nada, a lo mejor, doctor Miguel, usted tiene unas palabras finales para cerrar ya todo, tal vez unas palabras de aliento para los músicos, de la misma manera el maestro Sixto, algunas palabras finales para este momento. Bueno, maestro, por favor, no, qué ocurrencia, tía. Bueno, la pandemia va a acabarse en algún momento, y cuando lleguemos a este día, vamos a recordar de cómo fue no tener la música en vivo. Es muy importante que esto nos ha hecho ver que realmente el arte y la música es algo indispensable para muchas personas, para el mundo. Y yo nada más, yo realmente siento que todo pasa para aprender, y con esta
crisis que estamos pasando, yo pienso que nos está haciendo ver cosas de diferente manera y nos está haciendo apreciar la música y el más y el impacto que tiene en las vidas de muchos jóvenes, en las vidas de muchas personas. Y realmente hay que seguir optimistas, hay que seguir con las bandas y como les digo, hay que fomentar, hay que hacer una convocatoria para hacer más estudios científicos para que nos ayuden a decir que realmente las bandas son muy, muy, muy importantes y eso es todo. Hay que seguir optimista y hay que seguir adelante. Muchas gracias, Maestro Sixto. Doctor Miguel, sus palabras finales. Bueno, primero agradecer a ProBandas por esta oportunidad de poder compartir con ustedes y haber quizás en algo despejado algunas dudas, mayores dudas al correo sin ningún problema. Recordar que un escritor israelí en uno de sus libros nos decía, ¿no?, que el ser humano es un accidente en la existencia de la Tierra como planeta, que somos una de las especies animales más dañinas para el planeta y que estas situaciones que se están dando ahora puede ser una respuesta del planeta hacia esa especie tan dañina y puede ser que nos diga o se corrigen, convivimos con respeto o probablemente van a desaparecer. Podría darse, suena apocalíptico y a veces sonaba irreal, pero ver al mundo entero paralizado con calles vacías nos dice que eso no puede estar lejos de la verdad, puede ser verdad. Antes la salud se concebía como la ausencia de la enfermedad. Si no estoy enfermo, estoy sano. Eso se ha cambiado con las nuevas definiciones de la OMS. La salud ahora corresponde a lo que es el bienestar y equilibrio físico, psíquico, emocional y hasta espiritual. Nadie puede estar lejos de una vida espiritual. ¿Y qué mejor contacto para la vida o la espiritualidad de la gente que la música? El escuchar música, cualquiera, hay algunas que no son música, pero bueno, asumamos que sí, pero escuchar música nos cambia el ánimo. Vibra de una manera que quizás nos cambia la vibración a nosotros y nos lleva a una situación de paz, de sosiego y de contacto con la naturaleza. Y es ahí donde yo decía la primera parte de esta última intervención. Yo, a lo largo de la vida escolar de mi hija mayor, pude estar nuevamente en contacto con eso. Y no hay forma que una persona un animal racional como nosotros pueda ser tocado por la música. No hay ninguna otra forma diferente más que esa. Cuando escuché a mi hija y toda la banda en la cual estaba mi hija, 1812, si no me equivoco, era una cosa pero brutal. Por eso termino diciendo, cuídense. Ustedes son importantes para la sociedad. Quizás no reconocidos como muchos profesionales, pero son muy importantes. Son muy importantes en lo que hacen como personas ustedes y en lo que hacen como profesores y maestros de nuestros hijos. El tocar fibras en el corazón y en el alma de nuestros hijos, al final lo hacen con su familia. Por tanto, les pido eso. Cuídense. Vamos paso a paso. Paso a paso para poder salir de esto y volver a retomar nuestra vida, pero no con la antigua forma de verla, sino pensando que ya tuvimos un jalón de orejas. La próxima quizás no es jalón de orejas, es un coscorrón. Y quizás la siguiente podría decir, ok, next, y nos vamos todos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor Miguel. Han sido las palabras del doctor Miguel de Espinosa,
y del maestro Sixto Montesinos. A nombre de Probandas, agradecemos a todos y será hasta una nueva oportunidad. Síganos en Facebook para más novedades. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.